en promedio, $350 mensuales. Eso es lo que nos está salvando de la crisis. Entonces, vamos a sumar esfuerzos, voluntades, recursos para sacar adelante al país. Por eso, lo del acuerdo con el sector privado. Y van a venir otros proyectos y va a seguir creciendo el monto de inversión. Hay algo que es importantísimo, que yo no sabía, que tú estás mencionando, lo de la nota del New York Times, que me gustaría tenerla, sobre ese pronóstico. ¿De cuánto es? Del 20 de abril de este año. Y se crearon ahí una crónica de una persona que recibía $300 de manera continua, una ama de casa y que nadie estaba en los Estados Unidos, como pescador de algodón o manzana, y pronosticaba eso. Que se le iba a caer, el 20%, si creo que se le pasó el... Sí, me interesa mucho el dato, porque son muy famosos este periódico. Pero mienten. Pero no tienen profesionalismo, y le falta ética, sobre todo. Estamos hablando del New York Times. Sí. O sea, porque la pantalla, ¿no? New York Times, Wall Street Journal. Ya salió en el Financial Times. Ya salió en el Washington Post. Antes, cuando la política la hacían los de arriba, cuando la política era asunto nada más de las minorías, a los políticos les importaba muchísimo lo que podía decir un editorial del New York Times, que lo preparaban aquí mismo. Krause, me acuerdo que su artículo sobre el Mesías tropical lo publicó allá, le abrieron el espacio, no sé si en el Washington Post o en el New York Times, pero muy, el 29 de abril del 2020. Sí, así estaban los pronósticos. Vamos a tener este dato. No.